Buenos días, amigos de Periódico Central y de Página Negra. Nos encontramos en la lateral de la autopista México-Puebla y la calzada Zaragoza, donde la mañana de este lunes una persona, aparentemente un hombre, cayó a un pozo que se ubica justo debajo de la calzada Zaragoza, en inmediaciones del monumento conocido como El Taco. De acuerdo con los primeros reportes, la persona habría ingresado a este sitio para hacer sus necesidades fisiológicas, pero accidentalmente cayó en un pozo que se ubica dentro de esta construcción. Luego del reporte se movilizaron elementos de la Policía Municipal, así como paramédicos del SUMA y rescatistas de Protección Civil Municipal, quien hace unos instantes lograron extraer a esta persona. En estos momentos está siendo valorada. Ya hay unidades de emergencia en el punto. Una ambulancia en específico del SUMA ya se encuentra lista para realizar el traslado de esta persona. Y en estos momentos se está realizando la valoración para determinar su traslado a un centro hospitalario. Se encuentran paramédicos del SUMA valorando a esta persona. Repetimos, de forma inicial se indicó que habría ingresado a orinar cuando accidentalmente cayó en este pozo. No se ha informado si tenía mucha agua o de cuántos metros de profundidad es. Sin embargo, fue necesario que el personal de rescate urbano de Protección Civil Municipal instalara un trípode, un sistema de cuerdas, para poder descender y posteriormente extraer a esta persona, que se encuentra siendo valorada. Hay elementos de la Policía Municipal resguardando el sitio y en breve se realizará su traslado a un nosocomio. Todavía no hay mayor información sobre la persona, identidad o edad. También falta precisar si realmente fue accidentalmente como ocurrió esta caída. Y vemos que ya en estos momentos los paramédicos están llevando al varón. Hacia la ambulancia para realizar el traslado a un hospital. No se ha informado el tipo de heridas que sufrió, únicamente que fue atendido por esas dos corporaciones y después de varios minutos de labores lograron sacar a esta persona del pozo y va a ser llevada a un nosocomio o la ambulancia 222 del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas. En el sitio se encuentran todavía elementos de seguridad pública. En estos momentos van a comenzar a retirarse de este lugar, luego de casi una hora de trabajos que estuvieron realizando en este sitio. Elementos de la Policía Municipal, Protección Civil de Puebla, así como paramédicos del SUMA, elaboraron. Repetimos, esto en la lateral de la autopista, justo debajo de la calzada Zabaleta. Una persona que se encontraba en este sitio fue la que reportó que el hombre habría caído accidentalmente al intentar realizar sus necesidades fisiológicas en esta construcción. Sin embargo, al desconocer que se encontraba este pozo, cayó. Y es por ello que se registró toda esta movilización por parte de las corporaciones de seguridad pública, de rescatistas y de paramédicos para poder extraer a esta persona, que en breve va a ser llevada a un nosocomio. Para los amigos que recién se suman a la transmisión, les informamos que una persona cayó a un pozo, esto justo a un costado de la lateral de la autopista México-Puebla y debajo de la calzada Zaragoza, en la zona de los estadios. Aparentemente ingresó a esta construcción a orinar y habría caído accidentalmente en un pozo. Es por ello que se da el aviso a las corporaciones de emergencia. Acuden policías municipales, elementos de rescate urbano de Protección Civil
del municipio, así como paramédicos del SUMA. En el sitio, como se observa en las imágenes, se instaló un trípode y con un sistema de cuerdas. Uno de los rescatistas descendió para poder realizar la extracción de esta persona y ya, como se ha observado en las imágenes, fue ingresado a la ambulancia del SUMA 222 después de una valoración médica para que sea llevado a un hospital. Se espera que en próximos minutos pueda haber mayor información sobre lo que ocurrió en la lateral de la autopista, a un costado de la lateral de la autopista México-Puebla y la calzada Zaragoza, en la zona de los estadios, a unos cuantos metros del monumento al Taco, fue donde ocurrió este incidente. Es la información que hay hasta el momento. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Los invito a consultar Periódico Central y Página Negra para obtener más detalle de este y de otros temas. Nos mantenemos al pendiente y muy buenos días.